Pokémon, Pokémon, Pokémon Go Battle. Hay cambios en el servidor, con más rangos que alcanzar, Estoy aquí, no sin temor, preparado para luchar. Tengo claro que será complicado ser el mejor. Rango leyenda de alcanzar y tener récord. Muy duro el camino para cruzar el panteón. Muy duro el camino, con paciencia es de entrenar. Pokémon Go Battle League. Combatir con brío. Pokémon. Muy buenos días a todos, compañeros de la cirugía. Soy Nier Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon GO Battle League, temporada número 6, post-temporada número 6. Segundo día, no, tercer día ya, ¿vale? Tercer día ya. Recuerdo que en el primer episodio de post-temporada lo que hice fue de chill, hacerme mi Victreebel Shadow, ¿vale? Mi Shadow Victreebel, y lo probé. Quería probarlo, quería, bueno, ver lo que se siente al tener el dueño de un Grasshole, ¿vale? Y empezar a entrenarme con él. Y por ello, pues hice un team que no me fue mal, la verdad que no me fue nada mal. Y luego quise probar el día siguiente, es decir, ayer, quise probar con un team de Wallower de hace ya un tiempito, que también incluía a Victreebel Oscuro, pero en la retaguardia, en vez de Delith, en la retaguardia. Os estoy hablando, por supuesto, del que veis en pantalla, ¿vale? Del Golem Alola Beedrill Masado Victreebel. Y es un equipo difícil porque es frágil, pero aún así, a nada que lo sepas un poco manejar, triunfa, y quiero que triunfe. Pero antes de nada, antes de empezar todo, ¿vale? Quiero deciros, saludos a todos y a todas, quiero deciros que mañana, ¿vale? Para vosotros los de YouTube, hoy a la tarde y el sábado, ¿vale? Es decir, para vosotros los de YouTube, mañana van a ser dos días increíbles, o sea, increíbles. Me explico, mañana se anuncia, hay un Pokémon Direct, ¿vale? Del motivo de 25 aniversario, en el cual se van a anunciar, por fin, los remakes de Cuarta y otras sorpresas más, seguro que viene algo más, el Pokémon Snap, etcétera, etcétera, ¿vale? Y voy a estar aquí a las 4, bueno, un poco antes, 3 y pico, para reaccionar y para verlo con vosotros en directo, a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que anuncian, a ver con qué nos sorprenden, lo voy a ver y después lo pondré en YouTube. Vale, eso para empezar. Después viene el loque. Bueno, antes, un poquito antes colgaré el loque, ¿vale? Que también, último episodio oficial. ¿Por qué? Porque el sábado 27, ya tenemos todo el planning hecho, ¿vale? Lo tengo ya hecho, ya lo he puesto en Twitter antes, lo habéis visto en Telegram, en todos lados, en Instagram. He puesto el planning, ¿vale? Y consta de prácticamente desde las 3 y media todo el día haciendo cosas. Es decir, a las 3 y media quiero un vídeo, creo que me va a dar tiempo a colgarlo, un vídeo especial, ¿vale? Después, a las 5 y media, empezamos a terminar todo el loque de Pokémon Opalot. Todo el maldito loque, todo el loque, estemos vivos o estemos muertos, todo el loque hasta el final lo vamos a hacer el sábado del tirón a la tarde, y seguido vamos a hacer un directo muy especial que tiene que ver con esto de aquí de todos los días. Sí, señoros y señoras, tiene que ver con el PvP, tiene que ver con los producto de estadísticas. Vaya chapas estoy soltando, pero bueno, es que esto es bastante importante, de verdad. Tiene que ver con todo esto y no voy a decir más. Es muy interesante, sobre todo para aprender, no yo, sino todo el mundo, incluso todo YouTube. O sea, esto tiene muy buena pinta y va a ser de calidad. Y seguimos con, evidentemente, los combates del día. Y no sé si me dejo algo, creo que no, pero vamos, que ya es bastante, ¿vale? Es bastante de Bustamante. Y ahora ya sí que sí, dicho lo dicho, vamos a darle caña, ¿vale? A los malditos combates. Bueno, primero vamos a ver cómo estamos. Ahí estaban anunciando la temporada 7, que viene en unos días. En fin, se vienen grandes cosas, porque es que aparte de todo eso, tengo que hacer el mejores momentos de esta temporada número 6, mejores cabreos, ¿vale? De la mano de Gilgem. Gracias, Maboy. Muchísimas gracias. Calla y dale a los combates. 2125 combates, 1085. Hoy he hecho bastante mal, ¿vale? Porque entrenándome con este team, he hecho casi todos los sets 2-3 y un 1-4. O sea que un desastre. Pero bueno, que creo que lo estoy pillando. Estoy viendo vídeos también. O sea que poco a poco, con la calma y sobre todo sin prisas. Hoy he jugado con prisas. Las prisas no son buenas. 3, 2, 1, último set del día. I'm sipping on some juice.
Por cierto, el layout ya está bien. La hoja afilada está ahí. O sea, hoja afilada, hoja aguda está ahí. Golem. Guerra Beler. Vale. Estoy entrenándome, ¿vale? Puede que haga cosas que no tienen nada que ver con ganar, pero bueno. Siempre tienen un fuego, tío. Esto nunca me suele salir bien, nunca. No sé por qué lo hago, tío. Siempre tienen Charizard o Marowak, siempre. Siempre. O sea, es acojonante. Siempre tienen eso, tío, siempre. Siempre. Pam. Pero aún así le dejamos tocadito, ¿eh? Vale. ¿Le dejará morir? No. No le deja morir. Viene un hueso palo. Sí, voy flojo, sí. Estoy bastante mal. A la venga, en serio, tío. O sea, os digo que este puto equipo es muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar. Muy difícil. Es súper difícil. Y está claro que no hay que hacer lo que he hecho yo de sacar al Victreebel al principio, no. O sea, no. Salvo que sea una cosa súper, pero que súper fija y tal. Salvo que sea algo totalmente que digas, hostia, aquí hay que sacar a Victreebel sí o sí. Mejor no moverle porque pasa lo que pasa. Vale. Viene un ataque, nada, estoy jodido. Explicaros un poco más de lo que es mañana o así, ¿no? Hasta luego, chicos. Vaya hostia me ha dado. Vaya hostia me ha dado. Vale, pues ya está. Soy gilipollas. No saquéis a Victreebel oscuro nunca porque siempre hay fuego. Siempre hay fuego. Detrás siempre hay fuego. Siempre hay fuego. Siempre hay fuego. ¿A qué te refieres? Sí. Mañana explico. Sí. Mañana os explico el directo especial sobre PvP, ¿vale? Mañana os lo explico. Estaros atentos porque mañana lo pondré en un tweet para que la gente lo vaya sabiendo. Sí, lo sé, lo sé. Dragonite. Es fácil verlo y decirlo, pero no hacerlo, ¿eh? A ver, venga. A este sí que ganamos, ¿eh? Se ha parado el puto juego. Se me ha parado, tío. Se me ha parado, tío. Lo habéis visto. Se me ha parado. En vez de tirar un ataque, me acaba de hacer un mogollón de daño. No he podido tirar ni mi ataque, que ya lleva casi dos cargados. O sea, es acojonante. Se ha pasado de vueltas el puto juego, tío. A esto me refiero con las minucieses estas mierdas que hay en el puto móvil, que me obligan a tener siempre... Mira, es Team Dragon. Me obligan a tener siempre que jugar perfecto para que los lags pequeños no me jodan la partida. Y si no, estoy jodido. Y si no, estoy bien de jodido. Vale, Victreebel oscuro, mira, mira. Me viene perfecto porque no me quita absolutamente nada contra Beedrill. Nada. Nada. Esta vez le hemos encerrado nosotros, ¿eh? Vale. Poco a poco, vamos a tirarle. Pla, pla, plan, pla, pla, plan. De hecho, le hago yo más daño que él a mí. Y es muy raro eso, ¿eh? Es súper raro. Va a hacer daño aún así. A ver, el Dragonair ese. Hay que matarle con la hoja afilada del Victreebel. Ya, podía haber sido el triple dragón del todo. Vale, le tiro uno de estos. Y saco a Victreebel ya. Ya mismo, ¿eh? Vale, está hecho. Tiene Coca-Cola, o sea que está hecho. Salvo que ahora me haga algo rarísimo. Coca-Cola. Vale. Ya está. Una por otra. Le hemos hecho lo mismo que me ha hecho él a mí, más o menos, en el combate anterior. Bueno, que me ha hecho el otro combatiente. No él, claro. Venga, sigue. Tercero, 1-1.
un montón de números. Ah, sí, Golem contra Ninetales. Vale, aquí vamos a darle caña. Tiene ataque de tipo hielo, no de hada. Así que me hace menos daño, vamos a ir dándole caña. Tiene meteorobolas, lo malo. Es más veloz. Y es neutro. Al contrario de lo que yo me pensaba, es neutro. Vale, le tiramos roca. Pam, 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 pam. Que no se me laguee, tío. Es que se me laguea, ¿lo veis? Casi se me rompen las dos rocas, que no me ha servido para nada. Pero casi se me rompen las rocas, tío. Venga, siguiente. Pam. Vale, me va a hacer doble meteorobola, yo creo. Bueno, fijo. Pero yo creo que no me revienta. No me revienta ni de coña, ¿eh? Ah, no, llego yo antes. Perfecto. Creo que tumbo al Ninetales. Debería ser así, porque soy súper eficaz. Debería ser así. Vale, no me decepciona Golem. Estamos igualdad de escudos, le gano y se rinde. Bueno, pues ya está. Bien. Está bien. Vale. Sigue un poquito. Mañana seguramente cambie de team, ¿vale? Mañana seguramente sí. Aunque depende. Depende porque cuesta habituarse a uno mucho. Mira, Blastoise. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. Ah, siempre hay un fuego, tío. Siempre hay un fuego detrás, tío. Dan asco, tío. Siempre hay un puto fuego, tío. Pero siempre, ¿eh? O sea, no falla. Siempre hay un puto fuego. Siempre. Siempre hay un fuego, tío. Acojonante. Pum. Bueno, más o menos te lo has cargado, ¿eh? Más o menos. Al fuego hay que matarlo. Hay que matarlo. Soy idiota. Acabo de darle un cargado para nada. No le des nada. Ah, que vienen dos ataques encima. Bueno, no me defiendo, son meteorobolas de tipo fuego. Vale, menos mal que no le ha hecho efecto el cargado. Menos mal. Vale. Nah, estamos jodidos, Tiene a Blastoise. Bueno, quizá no estemos tan jodidos, Quizá no. Ha decidido matar al Dragonair. Ah, no lo ha matado. Lo ha cambiado. Yo no sé qué ha hecho, tío. O sea, te juro que el juego tiene muchos fallos, No pocos, tiene muchísimos fallos. Es increíble, tío. O sea, yo llevo todo el rato, todo el día viendo como fallos visuales. No sé si me han cambiado, si no. O sea, es acojonante, tío. Da mucho asco. Nada, morimos. Vale, 2-2. Sí, coño, pero es que estaba claro. Había tipo agua. Vale, sí, es verdad. Tienes toda la razón. A ver, luego lo veo hacer por ahí y sale bien. A mí no me sale nunca bien. En fin. Buenas, PJ. Mucalola. Vale. Hay que matarle. Uno. Dos. Tres. Somos más rápidos. Voy a intentar quitarle escudos y luego tirarle un voltio cruel. A ver si es posible. ¡Pum! Nah. No le quito escudos. Pulso umbrío va a quitarme mucha vida.
Mucha vida. Hay que ganar aquí al Mug fijo, ¿eh? En el Liz hay que ganarle. Uno. Vale. Siguiente. Vale. Bloquea. Esta vez estaba claro que iba a bloquear. Pum. Pum. A ver. ¿Creéis que puedo farmearle entero? No sé cuántos pulso umbríos puede tirar. A ver. Uno. Le voy a dar. Le voy a dar, ¿eh? No me fío nada. No lo he probado nunca y no me fío nada. Vale, por lo menos tenemos algo más cargado. Tiene un escudo todavía, pero vamos a tirárselo ahora, ¿eh? Le va a tirar un voltio cruel. Literalmente ese bicho nos jode vivos. Nos jode vivos a todos. A Beedrill, a Victreebel. Es una putada de bicho, ¿vale? Es una putada. Pero ahora... Gracias, PJ. Gracias por el sub. Mamamamamamboap. ¡Pum! Gracias, tío. Sí, se vienen. Mañana lo vemos. Mira, 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 mira. Pa, 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 pam. ¡Pum! Vale. Pues ganamos el set. No está mal, tío. No está mal. Ganamos el set, por lo menos. Creo que ya hemos terminado, ¿no? Siempre me pasa que al final no. Sí. ¡Pum! Sí que hemos acabado, sí. Bueno, a ver si es un legendario increíble y me dan un 100. Una, dos. Bah. 439 o por ahí es el 100, que me salió hace como un mes. De Ninkada. Me falta un Ninkada 100, o sea que no estaría mal. Oye, ¿qué? ¿Le doy o qué? En fin. Gracias por el maldito sub, PJ. ¡Guau! Lo que quería, mamá. Bueno, a propósito, mañana entonces estoy aquí a las 4 de la tarde, ¿vale? Hora española. Para ver esos remakes. Si queréis pasaros, pues bien, así gritaremos todos de emoción a la vez en el mismo chat. Y pues nada. Esto, ¿qué más os quería contar? Eso, que estéis atentos porque se vienen grandísimos vídeos. Es que tengo preparado, tío, lo que tengo preparado es brutal. Subimos mogollón de puntos. Vale, perfecto. Pues ya está, yo lo que quería era seguir aprendiendo con este equipo poco a poco, ¿vale? Y punto pelota, tampoco me voy a ofuscar. No sé si mañana voy a traer un team nuevo, no tengo ni idea. No tengo ni idea, en verdad no lo sé. Tengo ganas de hacerme cierto Pokémon, ¿vale? También de Alola, que no lo tengo todavía. Y que estaría bastante bien tenerlo esta semana de vacaciones, por lo menos para probarlo. Igual sí que lo traigo, ya veremos. Depende de cómo me venga el viento. Y nada, lo dicho, mañana a partir de las 3 y pico de la tarde estoy por aquí por el canal. Vale, sí, es Ninetales. Me ha adivinado el bicho, tío. Es Ninetales. Ninetales Alola, ese cabronazo que tiene ahora Meteor Bola y que es bastante interesante, bastante más que antes. Sí, es Ninetales. Igual traigo un equipo con Ninetales. Tengo que buscar, tengo que mirar, tengo que estudiar un poco eso. Así que nos vemos mañana a las 3 y pico de la tarde. Un saludo y hasta la maldita mente próxima. Atentos al Pokémon aniversario que va a venir cargadito. Adiós.